saludo cordial para todos, bienvenidos a un nuevo video para el canal. En el video del día de hoy, la travesía, yendo a la cancha a ver a nuestro amado Deportivo Cali. La invitación, como siempre, a que te quedes hasta el final. Si te gusta todo el contenido de Pálpito Azucarero, deja tu me gusta, tu comentario, compartí, suscríbete, activa las notificaciones para que no te perdas ningún video de Pálpito Azucarero. De esta manera, bienvenidos a la travesía. Papi, poneme cuidado porque jugaba el Deportivo Cali una vez más en nuestro estadio, en nuestro templo, y no íbamos a faltar. Papi, un día espectacular donde Deportivo Cali había programado un partido amistoso internacional enfrentando a Cerro Porteño. La ansiedad, la expectativa y las ganas de ver al Deportivo Cali, como siempre, nos hacían ir muy temprano al estadio. Sí, estadio más envidiado por toda Colombia. Papi, como siempre, el ambiente del hincha azucarero destacando por encima de cualquier cosa. Y de fondo, la imagen que no puede faltar. Nuestro amado templo, nuestra casa, nuestro estadio. Papi, después de esa larga travesía, ese largo camino que siempre hacemos desde Cali hasta aquí, hasta nuestro templo, logramos llegar. Papi, ya ubicados en la tribuna que nos acogió, la tribuna oriental, le preguntamos al hincha del Deportivo Cali por sus expectativas para este 2024. Hombre, si mejoramos lo de estos últimos dos años, ya con eso quedo feliz. ¿Cuál es la expectativa del hincha del Deportivo Cali para este 2024? Pues muy altas. Tenemos, al menos por nombres, tenemos nómina. Esperemos que pues se le dé todo a Jaime de la Pava con el equipo. Yo no sé, yo el verde desde que nací lo sigo y quiero verlo grande, quiero verlo arriba. Quiero que si no somos campeones, que la gente diga, no fue campeón, qué embarrada, qué raro. Expectativas que compartimos, creo yo, todos los hinchas azucareros. Donde la verdad, lo único que queremos en este 2024 es hacer la mayor cantidad de puntos y hacer un buen torneo. Como la hincha del Deportivo Cali, no hay ninguna. Un día de hoy, partido amistoso. Quizás un poco costosa la boletería, pero el hincha del Deportivo Cali sabe lo que es venir un domingo a tardear en su casa, en su templo, mira. Tener estadio propio. En Sudamérica solo equipos grandes, ¿no? Y en Colombia, hombre, solo uno, ¿no? Ve, usted viene aquí y hace su asadito. ¿Qué problema tiene usted? Ninguno, choricito, mire. Sabroso. Es un lujo que solo nos damos nosotros los hinchas del glorioso. Vamos, Cali. Tú ya elegiste el camino al estadio, alentar al Deportivo, grita. ¡Entrégate y muere! Papi, de esta manera empezamos nuestro famosísimo ritual partido tras partido. Eso no importa si es un amistoso, si es un partido importante, nada. Hay que hacer el ritual. La vuelta al estadio no puede faltar. Y de esa manera arrancamos desde la tribuna norte. Tribuna donde también se vive una fiesta increíble viendo jugar al Deportivo Cali. Papi, mientras hacíamos el ritual de la vuelta al estadio, nos encontramos la gente que apoya el contenido de Pálpito Azucarero. Agradecido con Dios, la vida y por supuesto con todas aquellas personas que de una u otra manera apoyan este contenido. Papi, ya estábamos por el lado de Occidental. La gente ya quería entrar para ver la presentación de los jugadores del Deportivo Cali. Papi, llegamos a la tribuna de los verdaderos creadores de la fiesta, la tribuna sur. Vamos Cali, vamos Cali, vamos Cali. Siempre Cali. Y para finalizar nuestro ritual, terminábamos en la tribuna oriental. Y a la final, antes de entrar a nuestro amado templo, a nuestra amada casa, siempre terminando, pues donde se comienza, ¿no? Con el ritual hecho, vamos a alentar al Deportivo Cali. Íbamos entrando porque no nos queríamos perder ni una de las actividades que iba a hacer el Deportivo Cali en este partido de pretemporada. Y dale, dale, aquí estamos presentes otra vez. Papi, bienvenidos una vez más al templo, a la casa del Deportivo Cali. El estadio más enviado por toda Colombia. Como te decía, Rey, aquí entrábamos temprano para ver la presentación de todos los jugadores nuevos del Deportivo Cali. Equipo encargado de hacer un excelente 2024. Papi, dentro de la cancha hicimos una fiesta increíble previo al partido amistoso frente a Cerro Porteño. Papi, donde la pasamos con amigos y familia. La hinchada del Deportivo Cali, como siempre, lo más destacado de la tarde-noche. Porque definitivamente aquel que tiene estadio propio, casa propia, hace lo que quiere. Lujos que tú no te das. Papi, después de mucha fiesta y compartir con amigos y familia, a lo que venimos, vamos. Rodaba la pelota en el estadio del Deportivo Cali. ¡Vamos Cali! ¡Vamos Cali! Partido amistoso internacional, enfrentando a Cerro Porteño, que el inicio, el desenlace y el final
todos ya conocemos. Partido que al final se termina perdiendo 3-0 con una actuación bastante pobre por parte del Deportivo Cali. No hubo mejoría alguna con respecto a los anteriores partidos de pretemporada. Pero papi, el análisis completo de este compromiso lo puedes disfrutar en el anterior video de nuestro canal de YouTube. A la final salimos del partido con sensaciones bastante negativas, pero igual estaremos presentes en este 2024. Papi, de esa manera, perdiendo 3-0 contra un rival internacional, un partido de pretemporada amistoso, eso sí, no era la forma. Nos despedimos de nuestro estadio, nuestro amado templo. Si Dios nos presta la vida, nos vemos la próxima. Somos Pálpita Azucarero, de hinchas para hinchas.